¿Y qué, vamos paseando? Estamos paseando. ¿Dónde estamos? Estamos en Ongamira. Estamos en esta maravillosa región de Ongamira. Hemos pasado el parque natural, hemos pasado la casa de la familia Zupaga, en los alrededores del Cerro Colchiquí, y bueno, con rumbo a... No sé. Después nos va a decir, entonces. Sí, después en la presentación formal, el objetivo y el programa de hoy es maravilloso. Y bueno, se los adelanto. Vamos al norte de la provincia de Córdoba, a las llamadas Salinas Grandes. Fantástico viaje. Aprieta mi corazón aquella rosa del viento que un día se abriera sangrando el amor. Aquella rosa del viento que un día se abriera sangrando el amor. Rosa de amor en el viento, en silencio llorará, goteando lágrimas rojas, adentro de mi alma te deshojarás. Goteando lágrimas rojas, adentro de mi alma te deshojarás. Puede que un día ya libre, sientas de nuevo el amor, pero en el viento mi boca te besará siempre con esta canción. Pero en el viento mi boca te besará siempre con esta canción. ¿Cómo están? La alegría de cada encuentro con ustedes en este espacio, nuestro mundo de las montañas. Es un viaje especial, un viaje que vamos a disfrutar seguro juntos, porque el destino, San José de la Dormida, en el norte de la provincia, nos depara, creemos, un encuentro con un ambiente maravilloso y realmente de características únicas. Los grandes salares, el gran salar de la provincia que vamos a visitar, con la intención de ver caer el sol en ese mar blanco y de captar todo lo que allí se mueve alrededor de este fenómeno tan especial que es las salinas. Estamos en septiembre, esto significa renacer de todas las flores en el monte, en las altas montañas ya los glaciares pronto van a dar nacimiento a los ríos, todo es sinónimo de vida. Y además el viaje, esta edición, no va a tener el clásico sendero en la montaña, sino un recorrido que nos va a permitir detenernos después con comentarios en los riquísimos aspectos históricos de los sitios que visitamos. Y ya estamos rumbo entonces por Ischilín, hacia San José de la Dormida, hacia el objetivo de hoy que es Las Salinas. No se lo pierdan, es un fantástico sitio que vamos a recorrer juntos. ¿Qué me puede importar después de todo el trance de partir si yo he logrado llenar cada minuto transcurrido con un claro vivir enamorado? Si la vida no fue en definitiva solo un motivo para haber amado. Componemos un grupo especial, yo les diría, atípico para lo que tradicionalmente es nuestro espacio, el mundo de las montañas. Les decía que no va a haber un sendero esta vez, sino que hay un destino, las salinas. Camino a ellas estamos recorriendo ahora, en este momento, en el cauce seco del río Copacabana, bellísimo. Los farallones rojizos, la arenisca típica de esta región, en la llamada Cuesta Colorada, este antiguo puente de piedra. Y les quiero presentar a un amigo del mundo de las montañas, que es Juan José Rodríguez, que nos va a contar sobre el rumbo general, en principio, que vamos a tomar para nuestro programa de hoy, Las Salinas, en el norte de la provincia.
Y después en detalle nos vamos a detener en cada punto que está riquísimo, con detalles de su historia y de sus historias de vida también. Juan José, querido. ¿Qué tal? Buen día, Jorge. Creo que es lindo que nos cuentes, o nos definas, o nos digas de los rumbos que vamos a tomar hacia las Salinas. Bien, bien. Ahora vamos a tomar hacia el norte. Acabamos de pasar por la zona de Ongamira, toda la zona de los sitios ceremoniales aborígenes comechingones. Y ahora vamos rumbo a Ixchilín, en la cual vamos a hacer una parada en Ixchilín y vamos a ver un poco ahí, un poco de la historia de Ixchilín, del lugar. Y para pasar a la zona de Anfunes, y desde Anfunes a Quilino, San José de las Salinas. Vamos a recorrer San José de las Salinas, un pueblito muy, muy típico del norte, para adentrarnos a hacer una pequeña caminata en las salinas del norte de la provincia. ¿Qué cantidad de kilómetros vamos a hacer, Juan? Y más o menos unos 180 kilómetros de recorrido. Con la intención de que las chicas informantes de la Secretaría de Turismo de la Cumbre puedan darle al visitante más y más ricas informaciones acerca de esta región, que es muy consultada por el hombre que llega a nuestra zona, también se integran todas ellas en este viaje, y por eso les decía, componemos un grupo muy lindo, muy especial, muy animado, y con quienes vamos a compartir el programa de hoy, Nuestro Mundo de las Montañas. Recibidos por este queridísimo amigo Carlos Fader, con su característica hospitalidad, su afecto. Esto, el visitante que llegue hasta La Rosada lo va a sentir, lo va a disfrutar y va a dejar que las horas se estiren con lindísimas charlas. Un querido amigo a quien en nombre de todos le damos de nuevo nuestro agradecimiento, Carlos Fader, y tu hospitalidad nos merece siempre, siempre un reconocimiento, una gratitud que nos facilita cada camino que encaramos, ¿no? Para toda la cumbre, para el Valle de Punilla, para la zona norte donde se ve el espacio, Carlos, quería que nos cuentes qué ofreces desde acá, de La Rosada. Bueno, primero, bienvenidos. Bienvenidos porque siempre son bien recibidos y bien queridos, así que gracias por llegarse, tomarse la molestia de desandar estas leguas de caminos de tierra medio ásperos, y habrán notado que hay puente nuevo, así que ya no hay que bajar el río.
Bueno, nosotros fundamentalmente ofrecemos aquí en Ischilín lo que su vocablo lo indica: alegría, paz, serenidad, contacto con la naturaleza y a su vez la posibilidad. Y eso que te voy a decir es trasladar lo que la gente me comenta, es el contacto con la posibilidad de hablar en familia, de hablar con la esposa, de hablar con la pareja, de hablar con los hijos quizás, porque como es un ambiente plagado y preñado de silencio, invadido por los pájaros y por el viento y por una cascadita, y esas cosas hacen de que se genere un ámbito que a uno le permite y le da la posibilidad de recuperar el tiempo perdido, ese tiempo que uno en la ciudad lo ocupa solo para poder subsistir en ella. Además, enriquecido con esta sensibilidad que Fernando Fader plasmó en sus obras y que está tan cerca, la gente podrá acceder a conocer un poquito más de su vida, ¿verdad? Sí, eso es siglo XX, principio del siglo XX, algo fantástico lo que hizo mi abuelo como artista plástico. El legado que nos deja a los argentinos es maravilloso. Y conocer la casa que él diseñó con una sentencia de muerte a espaldas. O sea, porque esa casa, si la hubiera construido un hombre joven, con todo un futuro por delante, claro que era bien razonable. Pero con un diagnóstico de 8 meses de vida, como él vino aquí, y creer que eso no iba a existir, y porfiarle a su enfermedad, y trabajar y aplicarse de tal manera de dejar este legado para todos nosotros los argentinos, pues sin ninguna duda estamos hablando del mejor paisajista, del mejor impresionista que hemos tenido en nuestra tierra. Pero digo siglo XX, porque nosotros Ischilín tenemos un arranque desde el siglo XVII con una merced que los jesuitas entregan, el siglo XVIII con los jesuitas, el siglo XIX con el nacimiento mismo de las Provincias Unidas, naciendo como patria acá, participando de esta región de Ischilín. O sea, gracias a Dios también estuvo Fader, pero antes Ischilín tiene mucho para ofrecer. Gracias, Carlos, de nuevo. Todo nuestro equipo del Mundo de las Montañas te da esta reiterada gratitud a tu hospitalidad, a tu afecto. Y los invito en serio a acercarse y dejar que el tiempo tome su propio andar acá. Gracias de nuevo, Carlos. Bueno, la escuelita esta fue recuperada hace aproximadamente unos 10 años. Este piso que ustedes ven estaba tapado por aproximadamente unos 15 centímetros de tierra. Fue descubierto, son todas adoquines del garrobo. La escuelita esta Fernando Fader estuvo funcionando hasta comienzos de este año. En la cual, en el salón contiguo que vamos a visitar ahora, está la exposición de arte de un discípulo de Fernando Fader, que era Miguel Santiago. Las cosas dicen que dicen para el hombre escuchador. Ayer hablé con el viento y el viento tiene un dolor. Ayer hablé con el viento y el viento tiene un dolor. Me dijo sufro una pena, ir de paso sin quedar. No echar raíz como el árbol, andar nomás por andar. No echar raíz como el árbol, andar nomás por andar. Me vuelvo a veces pampero, aliviando un sofoco, con un revuelo de cartas, anuncio de un chaparrón. Con un revuelo de carros, anuncio de un chaparrón.
De paso miro la vida despareja que se da, soberbia y lujo en los pocos y en muchos tanta humildad. Soberbia y lujo en los pocos y en muchos tanta humildad. Las salinas grandes, hasta mediados del siglo XIX, eran llamadas desierto de las salinas, y sumando las casi inmediatas salinas de Ambargasta y otras adyacentes como las de San Bernardo y la Antigua, ocupan un área de unos 30.000 kilómetros cuadrados con una altitud promedio de 170 metros de altura. Estas salinas grandes ocupan una cuenca que se extiende por los confines del noroeste de la provincia de Córdoba, señalando una suerte de frontera ecológica con el sudeste de La Rioja, el sur sudeste de Catamarca y el suroeste de Santiago del Estero. Durante el invierno o la época de las escasas lluvias, suelen estar cubiertas por una somera capa de agua de unos 10 centímetros de profundidad, forman lagunas que se desecan fácilmente. El salar está en un clima muy seco, con temperaturas que en verano superan los 45 grados y son rarísimas las nevadas invernales. La descripción geológica minera nos habla de una salina del tipo sin reserva, es decir, donde falta la fase cristalizada. No hay costra permanente en el piso de la salina, sino que las sales están en solución en las aguas madres y cuando éstas se evaporan, se depositan en el fondo, formando una delgada capa explotable. Por eso se dice que la sal es de origen evaporítico. Ya estamos en el territorio de la sal, en este apasionante ambiente muy especial, que transmite muchas sensaciones y rodeados de elementos que hacen a la llamada cosecha o extracción de la sal, que después transportada, elaborada. De todos estos aspectos, alguien que visita con frecuencia la región, Juan José Rodríguez, ya les presenté, nos va a contar lo que él sabe. Y es un gusto para mí dejarlos con su relato. Juan. Bueno, estamos aproximadamente a unos 70 kilómetros de la ciudad de Anfundes, rumbo al norte. Y nos encontramos acá en las Salinas Grandes, una de las salinas más grandes del noroeste de la provincia de Córdoba. En este lugar, bueno, se hace la cosecha de sal, que por la cual es que nos encontramos en este lugar donde están los volquetes, las montañas de sal y las vías. Estas pequeñas vías te llevan salinas adentro. Y en los volquetes se realiza la carga y traen, y por eso que hacen el acopio en estas montañas de sal. Es llevada después en camiones hacia San José de las Salinas, hacia Lucio B. Mancilla, imagino. Claro, desde acá la llevan en camiones a San José de las Salinas, se embolsa y desde ahí ya la llevan a los refinaderos de sal. Bueno, nos vamos a internar para mirar de cerca este ambiente, donde perdamos de vista todos estos elementos de su extracción que ahora tenemos aquí alrededor. Vamos a caminar un poco, vamos a internarnos en el ambiente de esto que parece realmente un mar blanco, un desierto blanco. Yo soy Manuel rienda suelta, cochero de capa y guante, el que enciende el horizonte con el farol del pescante, el que enciende el horizonte con el farol del pescante. Los trabajos de explotación pueden considerarse absolutamente artesanales y consisten en los siguientes pasos. Se espera que durante el periodo de sequía, que va de marzo a octubre, se forme sobre la superficie de la salina una capa o costra de aproximadamente 1 a 3 centímetros de espesor. Se prepara el acceso a la zona del trabajo. Se corta la sal con hacha demarcando paños de 100 metros cuadrados
que luego se subdividen una y otra vez hasta que se recolectan en montones por medio de asadones de madera. Por último, se cargan los montones en los camiones, se transporta la sal en bruto a alguna de las zonas elevadas que sobresalen del llano y así, por esa acumulación, se constituyen las llamadas parvas. En algunos casos, el carguío se hace sobre vagonetas que se mueven sobre vía de covil que se extienden hasta las zonas relativamente más altas. Estas vías se colocan durante el tiempo de cosecha y se desmontan luego para guardarlas hasta la próxima temporada. De las salinas grandes proviene toda la producción de sal de la provincia de Córdoba, que se estima en más de 60.000 toneladas por año. Los principales consumidores de la sal en bruto son curtiembres e industrias químicas de Río Tercero. Llegamos ya al final del recorrido de hoy, este ambiente maravilloso. Hay datos sobre lo que es la formación de la sal, la llamada cosecha, la extracción de la sal, la elaboración posterior para el consumo, pero les podría también agregar a esos datos que van a estar sobre las imágenes que ustedes van a compartir, les puedo agregar datos que hacen a las emociones que genera este ambiente. Un ambiente que cruje bajo los pies, que tiene un horizonte blanco, que incluso se hunde bajo los pies, una sensación que yo me animé a llamar inquietante, y privados de lo que vinimos a buscar en parte, la caída del sol sobre el salar, la naturaleza con sus constantes cambios, estos enormes escenarios nos regalan, por el contrario, un ir y venir de colores, de nubes convulsionadas, de truenos que escuchamos en este momento, de relámpagos, en fin, algo realmente extraordinario que a lo que nosotros estamos agradecidos y esperamos ustedes disfruten en las imágenes. Felices del día compartido y queremos especialmente el mundo de las montañas agradecer a Carlos Fader, a Juan José Rodríguez, a todo el grupo que nos acompañó. Y entonces queda finalmente el abrazo afectuoso de siempre y la promesa de otro encuentro, en otro sendero, en otro paisaje y en esto que llamamos el mundo de las montañas.